contó que todo el casamiento de Cande es canje. Jorge Lanata, definición de canje, 2 puntos. Berretada. Para el padre, para Tinelli, que ella es Rubí, para Marcelo, Cande y Coti, un solo corazón. Toda la cobertura, la moda, los detalles, lo que nadie te contó. Hermosa. El back. Todo lo que fue este casamiento de sábado a la noche te lo vamos a contar en Socio del Espectáculo. Sí, y bueno, y siempre hay alguien que lleva mala onda. Nosotros no queremos ser vehículo, pero fue Jorge Lanata. Jorge Lanata declaró a este casamiento como berreta. Porque dice que había mucho canje. Habría que ver si había mucho canje, no había mucho canje. Y obviamente con Marina Calabró, que no le van saga. Son malos y malísimas. Bueno, digamos una cosa. De ser cierto... no estaría mal. No, estaría mal. Perdóname. ¿Por qué? Coti es más millonario que Tinelli. Coti Sorokin es más millonario que Tinelli. Y Tinelli ya es millonario. Y la verdad que recurrir al canje... Coti a lo que recurrió fue a la Carmela. ¡Qué carmelazo, amigo! ¡Qué carmelazo te di! Amigo, el carmelazo de Coti, eso sí que no fue regalo de boda, eso se lo regaló él solo. Rodri. Y después de blanco, los dos impolutos. Faena, sí, impolutos. Hay que ver eso, ¿no? Corresponde que el novio vaya de blanco. Corresponde que el novio vaya de Carmela, vaya teñido. Totalmente estaba. Menos mal que no llovió. Sí, píntame. Y después los invitados, era el bailando en una fiesta. Exacto. Sí, yo esperaba músicos más. Era el bailando en una fiesta. Estaba Lourdes Sánchez, ¡oh! Estaba De Brito, ¡oh! Estaba Pampita, ¡oh! ¡Qué invitado te esperaste, amigo! Estaba Milet. ¡Oh! Calamaro estaba, amigo. ¿Algún amigo de Coti había? ¿Algún amigo de Coti? No, estaba toda la familia. Estaba la familia Coti, estaba la madre y el hermano, que todavía dicen topísimo. Que están pensando qué comprar. ¿Qué le regalar? Bueno, la madre que ya creo que tuvo un traspiés cuando empezó a bailar y se tuvo que ir de la fiesta. La madre de él, sí. Tempranuli. ¿Por qué? Tempranuli. Porque parece que... ¿Qué sabes? Ahí estuve hablando con varias personas que estuvieron invitadas y que me contaron que tuvo como un accidente bailando la señora. Igual está bien, está bien. ¿Había una copa, algo? No,
calentarse. No, pues fue tempranito. Algún anís que tal vez... No precalentó. Sí, pero no sabemos. Presagio. Y bueno, y se fue porque... Estaba mamada, no, chicos, no lo sé. No puedo por bueno, igual es que tomo un poquito para el casamiento del hijo, está bien. No, se le manché. Igual no dije yo que estaba borracho, sí, ya después decir. Igual ayer escuché una maldad que te la voy a agarrar, Susana Rocasalvo, que estaba invitada también Ana. Rosenfeld, sí, claro. Que fue la que llevó adelante el divorcio, sí, de Coti con su ex mujer. Oh. Un divorcio que para la afuera fue muy tranquilo, para la adentro fue encarnizado mal. Y Rocasalvo dice, me pareció tan raro verla ahí a Rosenfeld, que era litigante y encima va a ligar una fiesta. Le pegó un sartenazo. Y no, estuvo bien, porque la verdad que la guita que le sacó la mujer a Coti por ese divorcio no tiene nombre. Porque además la mujer se enteró por los medios de romance con Lele y no le gustó nada. Ellos tienen, recuerden, cuatro hijos, dos pares de mellizos. No sé si estaban tan separados. A ver el look de la publicación, Fede. A ver el look de Rosenfeld. Ya la tenemos. Esa es el look de Rosenfeld. Está bien, Rosenfeld. Siempre sabés lo que vale eso todo. Un departamento de un ambiente. ¿Esta de pantalón? Sí. Pero bueno, vamos a arrancar con... Vamos a empezar por el principio. ¿Empezaba por las críticas o por la boda? Empezamos por las críticas. Sí, empezamos por las críticas. A ver la nata cómo dijo esto, que era de canje, que era berreta la boda. ¿Usted va a la nata al cumple de Mirta? Sí, sí. Ay, qué lindo. ¿Qué le compró? No, pidió que no hubiera regalos. Ah, no, bueno. No importa, lo sabido, digamos todo. ¿Desde cuándo es tan obediente la nata? ¿Cómo que le hace? Sí. Un portarretratos. Un portarretratos. Voy a llevarle un portarretratos. Ahí sí, está. De peltre. Ahí está. Y mándele ya que está uno acá en de Tinelli, que se casa hoy. Ah, es cierto. Sí. Igual no le me contó, alguien me contó que todo el casamiento de Cande es canje. Sí, es verdad. Sí. Bueno, le han pasado buena información. Pero bueno, el canje. El canje es... Recibir... Una berretada. No. Miren qué diferencia entre usted y yo. Porque usted, a ver, Jorge Lanata, definición de canje, dos puntos. Berretada. Y sí. Marina Calabró, definición de canje. ¿Cuál es? Recibir bienes o servicios y hacer una contraprestación publicitaria a cambio. No, déjeme joder. Pero esa es mi política, yo no veo mal el canje ajeno. No, yo no digo que no lo hagan, me parece berreta. Claro. Bien. Las dos cosas. Y hacer un casamiento entero con canje. Sí. Ay, y bueno, parece mucho más berreta. Y bueno, la nata, pero estamos tratando de sanear las cuentas de la FLIA. Usted tiene que colaborar a la causa. Plata. No hay plata. Bueno, es una berretada, la verdad. Pero lo hacen todos los famosos igual, chicos. Sí, Juanpita también vive de canje. Igual lo que dice acá Rodrigo tiene que ver más que nada con Coti, que de verdad que es la mejor. De verdad, es multimillonario. Los derechos que... Los derechos de Color Esperanza le dan vida a él y a seis generaciones por adelante. ¿Sabes la guita que tiene Coti? Solo por Color Esperanza. Con Larry B, más o menos. Sí, y preguntaba yo, ¿músicos había? ¿Hubo músicos? Eso fue lo raro. No, sé que cantó él, que estaba con su banda, cantó una canción primero con Lele, después él cantó con su banda, sí, que obviamente Lele fue un momento muy lindo. Después estuvo tipo La Breche, fue comida, después baile. Hubo tres tandas Mariana invitados, Breche. Algunos que estaban la ceremonia, que eran muy íntimos, de 100 personas solamente. Otros que vinieron después de las 8 de la noche, como para una especie de una Mirá, comida. Lo que tenemos acá en la lista no hay ningún. Está Jairina La Torre Pampita, Agustina Casanova. No hay canciones. Ferdente, no hay que es cantante. Ah, bueno, Ana no Rosenfeld, no, Tirri. No, el Tirri. El Tirri, un rato. Cardinaldi. Jimena Barón, Milet, Marcelo Pinelli. Jimena Barón. Jimena Barón. Jimena Barón. Bueno, pero amiga de Mundo Musical. Pero Jimena, porque es amiga de las Tinelli. Qué buena es esta. La encontraste. La que le dio al bailarín. Ah, ¡ay, qué sopesada! 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 ¡Ay, qué loco! Si lo bueno dura tampoco. Y todo en rima por poco. Loco, por este la callanza. Está buena, es buena. Esta es para callanza. Esta para callanza, según mis hijas. Bueno, así la dicen las hijas de Adri, es seguro. Pero lo que veo en esa lista son todos invitados de Tinelli. O de la familia Tinelli. Pero había 400 invitados, nombramos 10. Bueno, Paula, a la vuelta del corte. Vamos a ver quiénes eran los otros 300. Los otros 390 invitados al casamiento de Cande y de Coti. Bueno, ya venimos y le mostramos toda la crema de la. Sacamos el cuero, Adri. Gracias por el desayuno, Buenos Aires Baker y todo riquísimo. 13.
Gracias, don Antonio, por las empanadas riquísimas para todo el equipo. Lo mejor, don Antonio. Bueno, ahora vamos de lleno con el casamiento. Sí. No, vamos a full con todo este tema tiene conmocionado al país. Sí, cómo se ha paralizado al país, dijo Rota Salvo. Tenemos la primera imagen de esta gente que se casó. El hombre de la luna. Ah, ella estaba en vivo, seguro. No, che, muy bien. La primera imagen. Nuestro compañero, felicitación. En la televisión mundial de el casamiento. Y Fabianita Araujo dijo, y varios lo robaron. Me parece que Ventura había manoteado. Sí, Ventura también estaba en vivo. Parece, no sé. No tengo nada para decir. Denuncia. Bueno, Cande y Coti, un solo corazón. Casamiento. Habla no la madre, sino la madrastra, una de las madrastras de la novia, quien fuera pareja, mujer de Tinelli, madre también de dos de sus hijos, Paulita Robles, que estaba invitada. La que no estaba invitada era Guillermina Valdés. Guillermina la dejaron afuera. Las cosas que te dijeron las dos. No fue invitada. Furriel tampoco. Qué ingratitud. Bueno, pero Paula Robles sí, y esto nos dijo. ¿Puedes deciros quién le regalaste a Cande? No le voy a decir. No, muy contenta, feliz por Cande. ¿Puedo ver un poquito de tu look, Pau? Voy a tropezar. Chon, chon. Por favor, córranse. Pau, ¿sensaciones en el día de hoy que es tan especial? Mucha emoción, mucha emoción. Coti, ¿qué, cómo lo ves? ¿Cómo? Es un copado. Hermoso. ¿Cómo estaba Cande? ¿Qué pudiste hablar con ella hoy, ayer? La amo, a Cande la amo con toda mi alma. ¿Estaba nerviosa? ¿Qué sensación? Sí, muy, muy nerviosa. Muy nerviosa, pero feliz, disfrutando. ¿Qué sentiste al ver los posteos también de Marcelo? Muy emocionado. También todo. Sí, sí. ¿Te vas a quedar hasta el final hoy en la fiesta? Seguramente. Ya te veo los ojitos lagrimosos. Los ya empezaste llorando, pa. Sí, bueno, aparte yo soy... lloro por... así. ¿Algunas palabras que hayas tenido con ella? ¿Qué le pudiste decir? Nos amamos momento... mucho. ¿Te emocionaste con ella cuando hablaste? ¿Lloraste seguramente? Ahora me muero. ¿Qué crees que sigue ahora en la línea de casamientos? ¿Cómo? ¿Qué crees que sigue ahora? ¿Quién se va a casar? Mica. Gracias. Chao, chicos. Ahí está, Paulita Divina, la verdad que encantadora mujer. Lo único digo, si bajan la ventanilla, la bajan completa o no la bajan. ¿Qué es lo de bajar con la mitad? Amelia. Es horrible. Digo, o sea, o la bajás y hablás. Es por los mosquitos, Rodri. Por los mosquitos, Rodri. Fíjate de broma. Igual entran. Lo llevaron repelente para el campo. Pero porque Paula es tímida, no lo hace. Bueno, bajalo completo. Igual la haces en el medio del campo. Creo que debe haber ido repelente para todos. Chicos, los mosquitos eran asesinos. Repelente para todos. Pampita estaba parada en el momento. No, Pampita fue de corto y la sufrió. Tuvo que cortar una nota por los mosquitos. Pero digo, si vos vas con un perfume elegante, rico, también tenés que ponerte repelente arriba. Sí, sí, mi amor. Sí, ¿qué vas a hacer? Repelente en crema, mosquitero. ¿Sabés dónde hay que ponerse repelente? Ese es un buen consejo. Mirá cómo se vieron todos asomaron. ¿En qué parte del cuerpo? Estamos hablando de casamiento. Pasar esa conseja. Le chupó a todo el mundo. Pero los mosquitos, ¿sabés dónde hay que ponerse repelente? ¿Ves lo que le importa a la gente? ¿Te das cuenta? Los mosquitos. En la cabeza. Sí, en los pelos donde te tenés que poner. Sí. En la mollera, pasa. Porque ya te... Te pican ya el cráneo. Te huele, ¿no? Ya te huele. El secreto de Milenio... Pasar el tiro a Martín Fierro, chicos. En la chicos. Mesa. Mirá dónde la sentaron. Porque estaba la polémica si Milenio iba a estar sentada en esta fiesta o iba a estar esperando lugar. ¿Pero cómo va a estar parada? Estaba bastante perdón, ubicada, perdón. Milet. Cande muy bien vestida. Y Milet en un principio no se llevaba muy bien, lo había dicho acá con uno de los contados. Sí, sí. No, ah, lo contamos. No tienen onda. Pero bueno, el casamiento no la vas a ralear. No. Estuvo en la mesa principal, pero bien alejada de la escenografía. Bueno, en el centro tiene el padre, chicos. La figura de la noche era la señora Soledad Quino, madre de la novia. Es que estaba hermosa. No, pero además para cuando tenés que cortar la foto. Viste que siempre los novios tienen que ir a la punta. Para después cortás la foto y te queda la foto de la familia, los integrantes. Así sabe. A ver, vamos a ver un poquito a la novia y a algunos invitados mientras vamos mechando con algunas notas. La pilcha. A ver, la pilcha, ¿qué es lo que nos gusta? Estos son los novios, por supuesto. El de blanco, polémico, que él también sí, ella también de blanco. Atraía los mosquitos. Ella se vistió de pucheta, tenía las botas de Fabián Paz, ellos son pareja, hicieron este team para armar este look de Cande, muy al estilo de Cande, ¿no? No es la novia tradicional ni convencional. ¿Quién le hizo el vestido? Tenía pucheta. Pucheta. La pareja de la pareja de Fabián Paz, de Fabián exactamente. Que Fabián le enseñó la moda. Un tiro por elevación también a Guillermina. A Guillermina, que es... Está bien opediadísima con Fabián Paz, ¿no? Su ex socio en Valdés. No tiene paz. Exactamente. Y bueno, y tiene este look. Todo bordado. Fue un trabajo contá, de meses. Contá, necesita cuenten esto que es lindo. Hablan de 3 meses por lo menos bordando todo eso. 8 metros de cola de velo tenía. Y bueno, tenía justamente esto que vos decís, para verano es raro, pero creo que tiene que ver con el tema de los tatuajes. Disimular un poquito los tatuajes para la ceremonia.
Muy fuerte. Como muy ahí, así más. Ahí está, el sí, estilo sí. De Cande, igual, ¿no? Por un lado, igual, sí. Decimos, ella es, digamos, no es tan tradicional, pero por otro lado se casó de blanco, sí, con un vestido todo, un poco sí. Tradicional, digamos. Sí. Lo que era como distinto eran las botas. Bucaneras. Las botas, bucaneras, exactamente. Con botas, a ver si los podemos sí. Ver de vuelta. Y si podemos ver otro look de invitados también para ahí. Ahí está el trabajo de cómo se diseñó el vestido, mira, que bueno. Subió el diseñador, todo el proceso. Mira. Desde, bueno, los bosquejos, los moldes. El bordado, ¿cuánto ahí sale están las eso, botas. Nancy? Oh, eso es carísimo. Eso no es de canje, ¿no? Y no sabemos. Se lo han regalado. Pero puede ser que el vestido se lo regale. Si lo tuvieron que pagar, salió una fortuna. Sí. Quizás ellos, obviamente, les sirve la publicidad. Todo el mundo está hablando de este vestido el día de hoy. Un arreglo. Ah, mirá vos. Creo que es. La, tenía un regalado. 8 metros. Es un velo. Era un velo que tenía 8 metros de cola. Ahí lo están mostrando. Mirá. Al menos claro. El velo seguía con la cola. Claro, exactamente. Y ese es el otro, ¿no? De negro. Después se saca el velo y, bueno, está más cómoda. Imponente. Bueno, a ver, invitados. Estilo bien punk, a ver, como ella. A ver, la madre de la novia, Soledad Aquino. Espléndida. Acá me luzco, mi amor. A ver, ¿qué tenés? ¿Qué pasó acá? Este es diseño de León, va para mí, más allá del afecto, una de las mejores vestidas. Estaba hermosa Sole. Sole que no quería ser la madrina tradicional. Ella quería ser una madrina canchera, como actual. Y el vestido está realizado en jersey de seda rosa opaco con 1 millón de cristales aproximadamente. Esto es real, porque esto no es trucho como otras telas que se vienen en el casamiento, sino que es real. Es una tela traída de afuera, está sublimado al tono. Seleccionados estos cristales especialmente con breteles en cristales de plata y con un ruedo de más de 6 metros de circunferencia fruncido. Divina. Divina y tenía una espalda espectacular. Bárbaro. Estaba ahí. Feliz, Sol, hermosa. Bueno, vamos perfecto. A Janine a la torre. A ver. A ver, avanzamos. Qué bien se viste la torre. No hay otra cosa. No hay otra cosa para decir. Mucho brillo duré. Sabemos de quién es el vestido. Sabemos algo de quién es el vestido de Janina. Que bajó a hacer una nota con Ventura también en el medio de los mosquitos. En el medio de los mosquitos. En los mosquitos, se bajó. Sí. Soy periodista. Preciosa. La verdad bien, que no sabemos de quién es el diseñador. Pero bueno. Pampita, a continuación. Qué corto, ¿no? Bueno. Claro, estaba muy para los mosquitos. Y bueno, era. Los mosquitos se frotaban las manitas. Y sí, pero sí, era pura piel. Era, mosquitos era, a mí. Era Pampita. No sé, ¿les gusta, chica? ¿Ustedes qué saben? A mí no me mata el corto, no me gusta la pluma tampoco. Y a la rodilla me parece que no le favorece a Pampita. Pero bueno, ella es una diosa, chicos. ¿Qué vas a hacer? Sí, así por lo menos esta foto no. No la favorece. Habla, no, pero a mí me encanta. Me encanta siempre el corte en las costillitas. Siempre eso queda muy lindo, sobre todo. Cuando tenés una figura como la de Pampita, puedes usar lo que quieras. Y las plumas están de moda, chicas. No, por más que no les guste, les gustan las plumas. No, a mí no me gusta. A ver, vamos pasando. Ustedes, chicas. Agustina Casanova. Agustina Casanova estaba divina, ya embarazadísima. Es ella muy... fue una de las invitadas que estuvo desde el primer momento, no como otras que vimos que empezaron a llegar después, ¿no? Que vamos a ver después. Estaba divina con ese, ay, Dios, ese vestido sensual, tipo como una túnica. Qué y bueno, viste, una embarazada sexy. Sí, es muy difícil. No, para el seno. Y qué bien que está. Qué bien que está, bueno, va a ser mamá y va a ser mamá, está bien de sí. Cara, está tengo como, el nombre, Luis, seno, saludable. ¿Es nene? Me parece que sí, para porque ella yo me escribí con ella y me pasó. Mientras que Nancy quería decir algo. Vaya. No, yo decía, es muy difícil vestirse para una fiesta estando embarazada. Sí, primero los tacos no se aguantan porque los pies se hinchan, sabemos, con el embarazo. Y después que es muy difícil, porque más que uno quiera lucir la pancita, los vestidos muchas veces no están preparados como para lucirse en fiesta así. La verdad que lo resolvió porque muy lindo. Se punta la panza. Es nena, perdón, es nena. Se punta. Es nena lo que está esperando. Se punta la panza, bueno, es nena. Es raro, ¿eh? Y bueno, es el look de él también, porque, viste, qué sé yo, los casamientos me parece que está como medio permitido lookearte así, ¿no? A tu estilo sí, también. Pero ¿no? Lo que no, pasa es que los casamientos está permitido lookearte como el culo. Bueno, no, pero ellos son influencers, ¿entendés? Como que tienen, no es como, qué sé yo, es mi Sicilia. Tía que va a un casamiento. En este, viste... en este casamiento en particular no había código de vestimenta. Echate de romántico. Cerrame la 8. Del Far West. Bravo. Directamente. Tirri. El Tirri. Es de Pascornú. Es de Pascornú. Cancherísimo. A ver, Maca Rinaldi. Ay, bien, ¿no? Sí, linda. Maca Divina. Qué linda que es Maca, ¿eh? Hermosa. Sí, qué hermosa. Bonita, ¿sabes algo? ¿De dónde es el vestido? Bueno, avancemos. Jimena Barón, ya te dije. Ah, mira, ella es muy. Antolín.
Porque esto lo puso en el Instagram. Muy bien. Muy colonial. Muy amiga de, es amiga de las hijas de Tinelli. Es hija, es amiga de las hijas. Es amiga hace muchísimos años, ¿eh? Hace más de 10 años que son muy amigas. De más que de Mica, que de Cande, pero bueno, después hizo amiga de las dos. Y estaba hermosa, ahí está agradeciendo el vestido. Bueno, mucho todo, lo que Milet. Milet, hay mucho, espectacular, mucho que no bajó para sacarse fotos, entonces recurrimos a las redes porque no, claro, no, que no, podían, no salían. No, claro, no salían a salir. Era un lugar incómodo, calor, mosquitos. Porque ellos hicieron adentro, a diferencia de otros que llegaban como perdente o así invitados, ellos se produjeron adentro, entonces bueno. ¿Y Tinelli cómo estaba? Ahí estaba. Es lindo el verde. Tinelli está muy clásico. Bien, ¿no? Está muy clásico. No puede fallar nunca. Y el verde es lindo. Estaba muy linda Milet, estaba muy ubicada, porque viste que es una chica joven y tiene un lomazo. Decir, bueno, puede ir con transparencia, puede ir con lo que quiera. Es más joven que la novia. Ah, qué malo. Cande, pero las cosas como son. No, Cande tiene ahí. El dedo la saga, siempre. Cande tiene esa de Lizardo también divino que llegó más tarde. Correcto, correcto. Impecable, muy, muy elegante. Y floja, también. La corbata floja. Sí, está floja, ¿no? ¿Y por qué salió? La consigna acá de los novios fue que fueran cómodos como para bailar. No había un código, no era dress code elegante, ni elegante sport, ni etiqueta, nada. Simplemente cada uno podía ir como quería, siempre llevando, decían, calzado cómodo para bailar toda la noche. Y los celulares estaban todos guardados, salvo el de Tinelli, ¿no? Porque era el único que podía mostrar las cositas. Bueno, lo que dijeron fue lo siguiente. No le sacaron los celulares, como en otros casamientos donde se los decomisan directamente, pero les pidieron que no los usaran. Y la gente no los usó. El único que subió fue Marcelo. El sistema de celulares, te cuento, sumando a lo que dice Nancy, un poquito cómo era. Había, para que no se lo lleven adentro a sacar fotos, una bolsa, y además de la bolsita donde ponían el celular había un precinto, porque ¿qué hacían? Algunas que decían, ay, estoy esperando el taxi, dame el celular un rato, dame el celular un rato. Se lo quedaban, entonces había seguridad, especialmente dirigido a ir a través de ese precinto donde estaba el nombre de la dueña del celular de la bolsa, que cuando lo veían vacío, la iban a buscar y se lo sacaban. Solamente Marcelo y las personas más íntimas, que te digo que no eran más de 20, eran los que tuvieron el celular toda la noche y que obviamente no hicieron imágenes adentro, eran de confianza, por eso se los dejaron. El resto, ninguno tuvo celular. Es más, había muchos, los chicos que estuvimos viendo, que estaban todo el tiempo afuera en la puerta, que era donde sí les dejaba tener el celular. ¿Y la lista de los precios? ¿Vieron los regalos? Los regalos iban, los precios iban desde 25 mil pesos hasta 2 millones de pesos. Pero si lo pasás en dólares... Lo más barato era un set de trapos, que era los 25 mil pesos. No, eran repasadores. Era un set de trapos. Era unos repasadores. Y lo más caro, un colchón, 2 millones de pesos. Sí, no, también había... Este era el souvenir, los vinos Lorenzo. Sí, también había una gift card de 10 millones de pesos para los que querían colaborar también con... Dentro de... Si querías colaborar con la luna de miel... Sí, claro, para esos 10 palos vos ibas poniendo lo que vos querías. Sí. Pero por ejemplo, una maca, 380 lucas, y querías regalar una maca. Nosotros acá tenemos... Para abajo las patas. Luminosa, tenemos tres en realidad. Espejo circular, 522 lucas. Está caro todo, chicos. Hay que ver, 430. A veces esas cosas son significativas y después, viste, los novios no se quedan con los productos, se quedan con el dinero. ¿Quién regaló Tinelli? Marcelo, que lo ha regalado. Y bueno, esto puede ser todo canje. Vamos a escuchar a la familia Sorokin, madre del novio y hermano. Bati, ¿qué se le regala a tu hermano? ¿Qué parecido? No sé qué le podemos regalar, no sé todavía. Ah, ¿todavía no lo decidiste? No, todavía no decidimos qué le vamos a regalar. Bien, ¿cómo la ves a Cande como cuñada? Bien, bárbaro. Bien. Bárbaro. ¿Te gusta la relación? Divina, sí, divina total. Bien. Van a disfrutar hasta tarde, ¿no? De la fiesta. Vamos a ver hasta dónde llega el cuerpo. ¿Cómo lo viste? Todavía no lo vi. ¿Fuiste a hablar antes? Sí, vamos hablando, pero todavía no lo vi. ¿Nervioso? No sé qué sensación. Y no creo que esté muy nervioso. Mercedes, la suegra de Cande, ¿cómo está? Muy bien, muy feliz, muy feliz. ¿Cómo decidieron el regalo? ¿Cómo manejaron el sistema? Todavía no, voy a estar en lo que necesiten, después voy a ver lo que le voy a regalar. ¿Y Cande, como no era, cómo es? Divina. Divina, la queremos mucho. ¿Y Marcelo como consuelo? Bárbaro. Sí, todo muy bien. Divino, o sea, es un encanto. Lo que pasa es que todavía no se había decidido que le iban a regalar a Coti y a Cande, pero bueno, divino. Bueno, la presencia, macanudo, mi amor. Sí, re macanudo. Lo que alguien puede confirmar, ¿los hijos de él alguno estuvo? Sí, estuvieron los hijos, estuvo toda la familia de Coti, la más cercana estuvo. Lo que sí, estuve averiguando y es verdad, no hubo cantantes así famosos, digamos, amigos de él, no hubo. Capaz están en algún otro lugar del mundo, ¿viste cómo es? Sí. Bueno, viste vos, no vengas de un lado a otro. A continuación, Pampita, Federico Jope, Mica Rinaldi, Ferdente, Agustina Casanova, Janina La Torre y Diego La Torre invitados en este pack.
Bueno, Caro, casamiento grande. Sí, ¿cómo estará todo ahí? ¿No? Oh, hay mucha expectativa. Sí, ¿no? Mucha. Y voy ¿Para, estás llegando tarde o no? No, no, porque hay distintos horarios de invitación. Bien. Al principio la ceremonia era muy íntima y bueno, y después había otros timings para los demás. ¿Cómo ves esta pareja? Ay, me encanta. ¿De regalo? Es de la lista. De la lista. Sí. Pero hay algo particular que dijiste, che, elijo esto por No, después lo pueden cambiar. Bien. Me parece que después ellos van a elegir. Fue el regalo que se le hizo a esta pareja, que es bastante particular. Debe ser difícil pensar en un regalo. No, estaba muy bien organizado porque podías entrar, había toda una página web donde uno entraba y había diferentes alternativas, así que espectacularmente organizado. ¿Cómo la ven a Cande? ¿Cómo la ven a Coti? Lo vemos, por lo que supimos de estos días, muy movilizados, emocionados. Por suerte les tocó un día re lindo, no hace calor, así que bueno, todo dado para que puedan disfrutar ellos. Y preparado para bailar toda la noche, ¿no? Preparado para disfrutar y sí, celebrar el amor. Sé que no querés decir el regalo, pero ¿te costó pensarlo? ¿Por dónde fuiste? No, fui a la lista y dije, ¿qué será lo más lindo que le va a gustar? Vamos ¿Lo más sentimental o lo más o en base a lo regalo. Que ella quiere? No, regalo. Igual después me enteré que también había otras maneras de regalar, pero yo soy medio ser. Me encantan ellos juntos, aparte. Me parece bárbaro, cuando nos anunciaron que se iban a casar fue como, wow, al principio no lo creíamos. Digo, dale, es una broma. No, en serio, así que llegó el día. Y aparte cuando nos lo contaron dije, bueno, febrero, falta un montón. Y acá estamos. Qué bárbaro, cómo pasa el tiempo. Así que con muchas ganas también de compartir con ellos esta noche tan especial. Es verdad que se rebelaron un poco con el regalo y no siguieron la lista de ellos, sino que hicieron algo particular. Es verdad, yo suelo hacer eso. Con los más cercanos yo lo suelo hacer. Es para romper un poco con lo que no es tan material, sino más sentimental. No, ambas, las dos cosas, pero preferimos de esa manera, ¿viste? Bien, como tiene como un sentido. Sí, por ahí el listado me parece como más unipersonal, pero o se despersonaliza el regalo. Bien. Y me gustaba esto de... Te lo doy. Todavía no le regalé nada. Todavía no regalaste nada. Lo que compro en la semana. No, de la lista de regalos. Bien, bien. Y los dos juntos. Sí, siempre. Ay, sí, que nos habíamos separado. Pero le salió bien, chicos. Le salió bien. La genia del marketing. Me encantó. Recibieron muchas críticas, pero le salió bien, ¿o no? No, al contrario. ¿Qué es lo que no se critica? ¿Están hartos de las críticas o no? Para nada. Se compraron un split. Bueno, pero manejan muy bien internamente ustedes cada vez que reciben críticas, rumores. Igual nos criticó el fracasado Daniel Osvaldo. Después todo el mundo, fue toda una genialidad lo que hicimos. A vos te salió redondo. Redondo, amor, lo que cobre. Cada cosa que ahora digan le vamos a tener que no creer. No, bueno, algunas cosas son ciertas. Bueno, chicos, vayan a disfrutar y después verán qué regalo le darán. Gracias, muy lindos los dos. Gracias. Bueno, bien por la gente que bajó, hizo nota, mostró las gracias. Porque la verdad que no cuesta nada. Después tenés que andarlo buscando por las redes a ver qué subieron. Sí, claro. Aparte no para los periodistas es difícil estar ahí, ¿viste? Complicado. Hay que llegar. Y la loma de los jets. Es lejos. Sí. Es lejos. La verdad que es un lugar lejos. Muchos amigos se quedaron a dormir ahí o por lo menos un rato para que baje todo. Bueno, los novios se fueron un ratito antes. La fiesta terminó 6:30 a.m. Tenemos la gafa de Dente. Tenemos la gafa. La gafa 3D. Bueno, porque es uno de los que fue. Él la vio. Lo que pasa es que fue al cine a ver una película y se las quedó. Matías Carbone era el de modelo 3D. Matías Carbone, el Muy bien, muy bien. Ahí está. Y también Dente bajó a dar la nota. Hermoso. Chico, gracias. Nosotros le buscamos la. Uno de los pocos que estaba invitado también a la ceremonia desde el comienzo. Claro, bueno, muy amigos. Son muy amigos. Muy. Sí. Hasta las 6:30 fue la boda, pero los novios se retiraron antes, ¿eh? Tipo 4:00. Bueno, Cande no es muy nochera, ¿eh? Algunos dicen, bueno, con el. ¿Tu casamiento no te quedas? Marce también. Marce en un momento la pista, tipo 2:30 de la mañana, no lo encontraba. Se le acaba más la pila. Pero mira, se sigue bailando. Bueno, pero el viejo se pone. En un momento el anciano se cansa. Un viejo se cansa. Tenemos a Amalia Granata en piso para hablar de todo. Es la primera vez que viene Amalia Granata en el día de su cumpleaños. Día de su cumpleaños, Amalia. Mira, llueve. Lunes, que no te da ganas de nada. Y es el día del cumpleaños y Granata vino. Después, aparte, tenemos nota exclusiva con Victoria Banucci recién llegada.
un país. Habla de todo lo que le pasó por la lucha por sus hijos, y las, digamos, los momentos muy, muy, muy fuertes que pasó con su ex marido Matías Garfunkel. Habla de todo y cuenta todo en exclusivo. Lo vas a ver primero en Socios del Espectáculo. Así que tenemos un gran programa después del corte. Quédate que ya ven. Quédate ahí, hay más Socios del Espectáculo, tercera temporada. ¡Ya venimos! Arriba los Socios del Espectáculo. Mundo. ¿Querés festejar tu cumpleaños? Festejalo con Buenos Aires Bakery, dulce, salado, más de 30 sucursales en Buenos Aires, riquísimo. Buenos Aires Bakery. Bueno, en minutos estamos charlando con Amalia Granata y también tenemos nota exclusiva con Victoria Banucci. Lo que sea que estés buscando, lo encontrás en coppel.com.ar al mejor precio, con muchas cuotas y envíos gratis. Coppel, mirá. Por si vas a hacer deporte al aire libre, o por si preferís quedarte jugando a los videojuegos. Por si querés ver tus películas favoritas en HD, o por si sos team tecnología. Por si sos fanático de la cocina, o por si no. El punto es mejorar tu vida. Coppel. Atención, que llegó el nuevo McFlurry Chocotorta a McDonald's. Sí, así como escuchaste. ¿Viste la torta que comemos en los cumpleaños de la Argentina todo el tiempo? Bueno, esa... Pero ahora echa McFlurry. Viene con doble porción de salsa chocotorta y una banda de chocolinas. Posta, haceme caso y pedilo a través de la app de Mac. Nuevo McFlurry Chocotorta. Afuera no lo entendería. Pero qué delicia, Adri. Bueno, vamos a recibir a nuestra invitada. Vamos a recibirla. Son tanto los temas con ella. Ay, claro, sí, porque por es, primero que es la primera vez que viene a Socios del Espectáculo. Sí, hoy es el día de su cumpleaños, para además. Cumpleaños, y, por cierto, si bien es diputada provincial, obviamente están todos los temas que hacen a sus proyectos, a la política, al mundo donde ella hoy se desempeña, ella sigue siendo siempre auténtica, potente, cada cosa que dice la firma y la justifica, la argumenta, y nunca se queda atrás. Nunca. Y en estos días también hubo bastante polémica por sus dichos, fue el programa de Tenenbaum, volvió el tema Pettinato. Bueno, hay miles de cosas para hablar con ella, y nos encanta tener en el programa a la señora Amalia Granata, que entra por puertas como corresponde, figura invitada del programa de hoy en nuestro mediodía de Socios del Espectáculo. Bienvenida. Bienvenida política en el programa. Nunca habíamos tenido una política en el programa. Todos los programas tienen políticos, pero es la primera vez que tenemos una política. ¿Se dice cuántos años o no? 43. Ah, estás espléndida. Pensá que nosotros tenemos de chiquita, con la canosa. ¿A los 23? ¿Te acordás? Claro. A los 23. Claro. ¿Te acordás con la canosa que contó el tema Robin Williams? Siempre contamos una historia, una anécdota que es de las cosas de lo que más nos hemos reído. Pelea vos con Fernanda Vives. Sí. Hasta el día de hoy mis amigos me lo recuerdan. Pasás por el control y entrás y ella se había cortado el pelo. No, se había teñido. Como una especie de gris ceniza. Se había oscurecido. Cuando vos sos platinada y te oscurece, te queda medio verdoso, medio gris. Raro era el color. Y entra Granata y dice, no sabía que estaba Tina Turner acá. Encima le dice Tina Turner. Dice, Tina Turner. Y la otra... Le cambia porque la cara. Se había hecho como un frisé. Era como un tiratán. Pobrecita. Era bueno. Renata auténtica de la señora. Aquí está. Ahí está. Allá. Vamos. Amalia Granata con nosotros. En la mañana, el Socios del Espectáculo. Bella, espléndida. Por Dios. Talentosa. Qué falta de costumbre los tacos. Bueno, Amalia, qué semanita tuviste, ¿no? Con el tema aparte de la... Porque vos fuiste, hay que decir, al programa de... Ernesto Tenenbaum, suponemos, por una situación política, más que nada, un poco para hablar de tu bloque, de lo que haces. Llegué del Vaticano. Ya, venías del Vaticano. Venías recente. Toda pura, muy emocionada. Y bueno, me fui a... Que hacía mucho que tenía programado lo de Ernesto, que me viene invitando hace un montón. Bueno, digo, llego al Vaticano y de Roma y voy. Y bueno, toda la pureza, toda la paz que me transmitió... El hagan Papa lío. Se fue rápido. Igual, un poquito con el tema ese del Papa, también había habido como críticas, y vos también venías un poquito como preparada por el tema de las redes, que te preguntaban por qué vas, cómo... Bueno, lo ¿cómo que, lo financiás? Lo que pasa hoy por hoy en las redes con todo sí, el mundo. Sí, y me pasó... Todo se cuestiona. A ver, me pasó el otro día que yo lo subí porque hay un montón de gente. De hecho, me pasó que hay un montón de gente que no sabe que existe la vacuna contra el dengue. Claro. Y como tengo un compañero de la cámara que tuvo dengue, que la pasó muy mal, tengo hoy el hijo de un amigo que trabaja conmigo que tiene dengue el hijo y está la está pasando muy mal, bueno, subí a mi Instagram que me estaba vacunando contra el dengue.
con la nuestra, hija de su madre. Vos te podés vacunar y nosotros no. Pero sí, barbaridad, te digo, no sé si es para bien o más. Otra gente me decía, que no sabía que existía la vacuna, claro, me llamó un montón de gente conocida para preguntarme, pues no sabían que existía la vacuna. Pero bueno, está todo esto de que lo entiendo. Pero yo digo, no me denuncien, no me pongan en eso en las redes, vayan a la justicia si creen que estoy haciendo algo ilícito, que tengo, o que estoy con una plata que no saben de dónde proviene. Que vayan a la justicia. Bueno, pero en algún punto te viste obligada a aclarar que vos viajabas antes de ser funcionaria y subiste fotos también. Claro, porque me decían como que conociste Roma y el Vaticano con la nuestra, y le subí fotos de antes de ser diputada, que ya había ido, además había hecho un viaje de un mes, que me fui a Roma, a Venecia, a Florencia, o sea, ya conocía. Este fue un viaje diferente, o sea, no es que ahora, que si yo no hubiese viajado nunca en mi vida y ahora que soy diputada, viajo, bueno, che, claro, qué raro, claro. ¿Cómo está? Pero toda mi vida yo conozco Alemania, España, Rumania, Italia, Estados Unidos, conozco, o sea, conozco todo el mundo. ¿Con tu vida con el ogro viajaste mucho más allá de Rumania, que ahora que dijiste Rumania? No, a Rumania. Y de Rumania a Buenos Aires. A Rosario. A Rosario. Pero bueno, a partir de ahí fue que empezaron todas, y después pasó todo el tema Pettinato. Bueno, pero antes de caer al tema Pettinato, siguiendo con lo que veníamos, ¿se enojó Milei con vos cuando vos le escribiste fuerte por el tema Lali? Sí, él está enojado conmigo desde antes. Sí, porque a ver, a mí cuando él hace toda esta... veníamos con un discurso y yo venía acompañando la campaña de él, sobre todo en los medios de televisión, y con la gente de Juntos por el Cambio, que me decía barbaridades de Javier. No lo defendás más, ese loco, ese psiquiátrico, ese violento, no puede ser... Barbaridades. Y después lo veo que está abrazado con Patricia, con la gente que me decía barbaridades de él. Pero Patricia te lo ha dicho ella en persona. No. Digo, a ver, la gente del espacio de... Sí. Entonces digo, dale, flaco, si vinimos haciendo una campaña de que el problema son ellos, y vos lo decías, vos mismo decías, el problema son ellos, tenemos que sacar a toda esta gente para que Argentina cambie, y ahora estás abrazado a ellos, y ahí la verdad me calenté, porque no era lo que nosotros veníamos, nuestro espíritu de campaña y del cambio que realmente queríamos. Porque hoy está gobernando con la casta al lado. ¿Te defraudó? Y no sé si me defraudó, pero no. Y él obviamente no le gusta que lo critiquen. ¿Y qué es lo que te gustaba de él para acompañarlo en ese momento? ¿Qué ideas o proyectos te gustaban? Bueno, a ver, la idea esta es justamente que hay un montón de gente que hace 40 años que está chanchada, sin hacer nada, de que hay que hacer una barrida del tema del Estado. Yo no estoy de acuerdo en que se cierren los organismos del Estado. Sí que se... optimizan, quizás. No, no me sale la palabra. Se auditen y se vea quiénes son o los que trabajan, quiénes son los que no trabajan, pero que siga funcionando. Porque, No porque algo está como que se te rompió el auto y como no, en vez de mandarlo a arreglar, lo tiras a la basura. No, anda, fíjate. Ves cuál es el problema, claro, sí, y pones y organizás bien la institución y que funcione. Y ahora, en esa María, línea vos seguiste un poquito lo que también le pasó a Viviana. Viviana también era muy cercana a él, también Viviana, sí, vos que sos amiga, sos cercana a Viviana. Viviana también, Canosa estamos hablando obviamente, estaba como cercana y de pronto en un momento se encontró con... Sí, con él, a ver, yo hablé con Viviana y lo que sé es que cuando ella le preguntó por este... Están diciendo que en tus listas hay gente de más, ahí él, mirá, ahora no puedo hablar, como que la ninguneó, no le contestó. Y Viviana también fue una de las personas que lo llevó a su programa. Su bandera. Que le hizo campaña, cuando todos le decían de todo. Entonces, viste, te sentís una boluda, porque flaco, dale, nosotros te estamos apoyando, venimos poniendo la cara por vos. A mí me decían barbaridades, lo defendí en todos los programas. Y ahora de repente te vas con la casta que denostás. ¿Y hay quienes creen que no hacía falta porque hubiera ganado? Dicen que hubiera ganado igual. Para mí no hacía falta. Puntualmente lo que te preguntaba recién, Rodrigo, del caso de Lali. Porque fue muy fuerte, digamos. Un presidente que debería estar ocupándose de un montón de cuestiones muy importantes. Perdón, yo lo vi en el Vaticano. Estaba al lado mío. No me saludó. No te saludó. Claro, por eso veníamos hablando de Roma. Te pregunté si se enojó, porque capaz que te consta que se enojó, más allá que está enojado hace tiempo. Sí, sí. Dijo cosas feas de mí, que se la dijo a una persona muy cercana, que yo las vi porque las leí. Unos insultos, unos agravios que la verdad que no da, pero no importa, al margen. ¿Y no te salió el Vaticano? ¿No te saludó? ¿Te dio vuelta la cara? No, a ver, para mí no era un contexto para... él llegó tipo con todo un séquito, parecía un... no sé. Bueno, ese presidente, ¿no? Nos guste o no. Sí, me parece que la entrada debería ser sido más tranquila. Se empezó a sacar selfies con toda la gente adentro del Vaticano cuando a minutos estaba por entrar el Papa, estaban los curas, las monjas, estaba Claudio, que fue el señor del milagro, por lo cual canonizan a Mamantula. Claro, para eso era el encuentro. Viste, ponerte a
sacarte selfies con toda la gente dentro del Vaticano, entrar tipo rockstar con todos los guardaespaldas y todo así como si fuese un revuelo. Bueno, me parece que no era. Que él por eso te preguntaba también lo de Lali, porque él también es como que está en la categoría de rockstar, entra en debate con un artista que lo único que hizo en definitiva fue manifestar su postura, te puede gustar o no, y vos saltaste a defenderla. Sí, porque no me gusta ni que lo haga con Lali. Este fin de semana lo hizo con, creo que Silvia Mercado. Lo hizo que con... no se la puede acusar de kirchnerista, Silvia Mercado. Ella no se la puede acusar de kirchnerista. Pero aparte, es lo que nosotros le criticábamos al kirchnerismo, cuando señalaba gente, cuando Cristina en un discurso dice del abuelito o el tío que le quería dar dólares. ¿Entendés? Fue un escándalo, imagínate. Bueno, lo critica y salíamos a criticar esas actitudes, y él supuestamente... esas actitudes de la supuesta casta también las criticaba y las venía a combatir. Entonces yo le puse en el tuit, si era lo que veníamos a combatir, ¿por qué hacer lo mismo? Sea Lali, sea la periodista, sea Borenstein, sea López Murphy, sea quien sea, ¿entendés? No está bueno. A partir de ahí, entonces, vos marcaste más diferencias con él. Es que no me gusta esta manera, no me gustan las formas. A ver, comparto ideas, pero no las formas. No son las formas. Y yo soy una... Todos me dicen, ah, vos hiciste pis en no sé dónde, vos te peleaste en el... Sí, pero yo no era diputada, querida. Ah, saca tu pasado. ¿Qué pasa cuando tira pero yo no era diputada. Es que no era diputada. Claro, obvio. Aparte hace 20 años, hoy no bueno. puedo entrar a la Cámara y decirle a mis compañeros de la izquierda o del kirchnerismo, ratas inmundas, O sea, tengo que hablar y consensuar. Sí. Y es una de las cosas que más aprendí. A escuchar al que piensa diferente y a sentarme a conversar aunque estemos en las antípodas. Amalia, ¿te molesta que saquen tu pasado? Que te digan que te conociste por Robbie Williams. Mira, cuando ponen la foto mía que estoy espléndida, desnuda, con Pettinato, con 45 kilos, toda tallada, en este momento me molesta. Qué loquita. Estabas porque esa era yo, tallada. O sea, esa tallada, todos los abdominales marcados, 45 kilos, toda dura, digo... Pero a ver, quiero saber exactamente qué te pasó a vos en ese momento. Porque el otro día escuchábamos las declaraciones tuyas en la radio y archivo, donde yo veía cierta contradicción. Actualmente decías que eso para vos había sido divertido, como que no te molestaba. Y en declaraciones anteriores habías dicho que te habías sentido incómoda, te habías sentido expuesta. ¿Qué te pasó a vos en ese momento? ¿Cómo incómoda? Que en otras declaraciones decías que a vos te incomodaba esto de aparecer desnuda en el programa, pero medio como que te presionaban pero para hacer declaraciones. Nosotros pasamos, ella dice, hoy no lo haría. Creo que tenés una declaración de hace unos años. Quizás que hay... es, hoy no lo haría porque cambió el contexto. Es un reportaje de unos años. No es que me obligaban y yo iba sometida, tengo que hacer esto, pero a lo mejor había ciertas situaciones que no tenía ganas de hacerla y bueno, no, dale, pero mirá, qué gracioso, que está bueno, dale, lo hacía. Claro. Pero no tiene nada que ver con el... De hecho, ahora están diciendo, a ella no la acosó porque andaba con ella. Te puedo asegurar que... nada. Vos tenías carácter. Mirá que estuve con muchos, pero con Pettinato no estuve. A ver, si hubieras estado por voluntad propia, está todo bien. Acá estamos hablando de otra cuestión diferente. Dicen, no, ella estaba, andaba con él, por eso lo defienden. No, es respecto... más, pregúntenle a él, si no se hubieses sabido. Sí, y no sos vos una persona que haya negado relaciones particularmente. Ahora, con respecto a Fernanda Iglesias, vos le dijiste que ella era la novia de Pettinato, y después la propia hija de Pettinato dijo que ella fue la amante del padre. ¿Eso a vos te constaba en ese momento? Mira, nosotros sabemos que ellos tenían una relación, ¿no? Y ella dice otra cosa y está perfecto. Lo que yo puse después en tweet, que también no tenés empatía, no te hace todo lo antiderecho, toda la misma pelotudez que me dicen siempre. Le digo, con la misma, como lo contaste en la tele, estaría bueno que lo cuente en la justicia. Porque pero, si, María, vos sabés porque que si no. vos. No, no, pero porque no. No se puede probar en la justicia. No digas eso, porque no es así, porque hay un montón de causas que se prueban. Lo que pasa es que muchas, no digo el caso de ella o de quién, y a mí me pasó con Ricardo Biasotti, muchas mienten, entonces no quieren ir a la justicia, porque la justicia va a decir, no señora, acá no hubo abuso, como pasó con Andrea del Boca y la hija. La justicia lo peritó a él, él salió totalmente limpio, porque dijeron, este no es un perfil de un abusador, y la señorita ahora mintió. Y está la causa, mintió e inventó. Pero vamos a este caso en particular. Entonces, si yo quisiera demostrar... Entonces es la fácil decir, no, la justicia se lava las manos. No, la justicia te va a dar un veredicto que a vos no te conviene. No, pero supongamos esto, María. Si yo quisiera demostrar un hecho que ocurrió en un camarín hace 10 años, que yo no tengo testigos para demostrarlo, pero no necesitas testigos. Y yo recién ahora puedo llegar a contarlo. No necesitas testigos, porque en el caso de Ricardo y Andrea del Boca no había testigos. Había pericias. No, es lo mismo, querida. No, es otro caso diferente. No, ¿qué es diferente?
diferente. Yo no me voy a despedir sobre lo de Biasotti, claro. Y no había testigos. Y sin embargo, se sometió él voluntariamente y ellas, no sé, no creo que voluntariamente, a un montón de pericias de profesionales que determinaron que era mentira. ¿Y por qué mintió? Mentira. ¿Por qué mintió? Eso pregúnteselo a la madre. Porque además las pericias dan que todas las mentiras que la nena decía eran inculcadas por la madre. Ah, eso sea, ese caso lo tenías muy, muy... Y sí, claro, sí, es mi amigo. Y eso lo dijo la justicia, sí, no lo dice Amalia, lo dice la justicia. Tuviste en su momento tuviste una relación con él y obviamente estuviste muy, muy involucrada. Me acordaba del caso de Pablo Rago. Pablo Rago fue alguien que le pasó una novia. 4 o 5 meses complicadísimo, porque estuvo con una denuncia, fue a la justicia y la justicia demostró que la chica que hablaba pero por eso, no digo pero que no exista eso. Esa que se puede, digamos, hay perfiles que en todo caso te llevan a hacerse... Una sentencia, claro. A que después la justicia dictamine si vos tenés, si eso pudo haber pasado, claro. No, más allá que no tengas testigos. Sí, eso te referís. Sí. En todo caso, que ella se exponga a peritajes. Bueno, ella dice que es revictimizarse, ir a la justicia. Pero Tamara Petirán... Y sentarse en la tele a contar lo que es. ¿Te sorprendió cuando te dijo eso? Cuando vos dijiste que eras la novia y ella te dice y saltó como saltó, ¿te sorprendió? Sí, porque la verdad que... lo que sabíamos es que tenían una relación consentida mutuamente. Claro. Por lo menos lo que yo sabía de parte de... ¿Vos viste que se besaron? Yo no trabajaba con ellos. Claro, no son contemporáneos. Yo lo sabía igual, por la familia. También a favor de ella, si ella en un momento no quiso seguir con esa relación y él insistía... Digamos, es otra cosa, pero bueno. Yo le dije nada más lo que sabía del momento que ellos tenían una relación. Si ellos después dejaron de tenerla y pasó lo que pasó y ya no quería, ahí desconozco. Yo sé el momento de la relación que existió, aunque ella ahora diga que después no quería, no sé qué, eso no me... Pero vos en esa charla, en el programa de Tenema, cuando hablabas con Tamara, que bueno, fue un poco el puntapié de todo esto, hablabas de que vos se escuchaban en los camarines como que había pasaban cosas con chicas que querían, pero hablabas de ella en particular. No, pues yo con ella no trabajé. ¿Hablabas de Pouso? Yo trabajé con otras, y no solo lo del camarín, que nada... A lo mejor escuchamos, viste, dice que estamos equivocadas, que escuchamos, no sé, gente que no quería. Puede ser, pero bueno, no parecía escucharse eso. Al margen de eso, yo veía como las que salieron, las que yo vi, no puedo hablar por las que no trabajaron conmigo, venían, se le tiraban, lo gateaban, lo franeleaban, era demasiado explícito, ¿entendés todo? Y después la vi, y yo, la verdad, y puede ser también, que después él, ante esta situación... Se pasaba y decía no. Claro, y decía no, puede ser, no lo sé. Yo lo único que te digo es que yo vi cómo se le lanzaban, cómo lo buscaban, cómo se le tiraban, o sea, yo lo vi. Aclarando lo de los programas, porque uno es Un Mundo Perfecto, donde estaba Amalia, y el otro es Duro de Domar, donde estaba Fernanda, ¿no? Pero en El Mundo Perfecto, ¿quién estaba? Estaba Josefina Pouso, ¿y quiénes eran? Pasaron muchas. Y después pasaron muchas. Era una silla maldita. Porque estábamos Nacho, yo y la silla maldita, porque todas las que pasaban... Se iban. ¿Sentías destrato de Pettinato? ¿Sentías destrato de Pettinato más allá de estas situaciones? Y cuando tuvo el problema con Josefina Pouso, sí, después fue difícil estar al aire con él y la situación entre él y ella. ¿Él la maltrataba? Y la destrataba, más que maltrataba. A lo mejor no le daba la palabra, no la miraba. Bueno, es lo que repiten. Por eso me llama mucho la atención la reiteración, digamos, porque puede ser un caso, vos digas puntualmente, este caso yo sospecho porque... Bueno, yo creo que tenía una relación consentida. Pero la reiteración de casos, ¿no te llama la atención que haya tantas mujeres que denuncien exactamente lo mismo? A mí no me tiene que llamar la atención. Sí, bueno, yo solamente cuento lo que viví y donde yo estaba y lo que vi. Después no puedo hablar de lo que no vi o de mi percepción. Con vos nunca pasó nada, Pettinato nunca se te... No, yo conté lo que, bueno, que él no me saludaba hasta que yo lo dejé de saludar y empezó él a venir a saludarme. Y después nada, él tiene una personalidad especial, digamos, y hay que saber llevarlo. Evidentemente yo lo sabía llevar, o evidentemente a mí tampoco me preocupaba, no me importaban cosas que quizás al resto sí. Claro. No puedo hablar por los sentimientos de las otras, yo te hablo por lo que me pasó a mí. La verdad que yo no la pasé como mal. La pasó el resto. Lamento si la pasaron mal. Lo de Josefina, sí, la verdad que después al aire era complicada la situación. ¿Y se comunicó con vos, Roberto, después de todos estos dichos? Yo sé que él está al tanto, si bien no está en el país. No está acá en el país. No, no está, pero está al tanto de todo. No tengo el teléfono de él. Como en algún punto lo defendiste o saliste a hablar de tu perspectiva, capaz. No, igual pobre, porque nada. Yo... Claro, porque el tema estaba callado. Estaba callado. Vos quisiste decir algo. Te va a dar para agradecer. El otro día me dice, Babi, mira, yo soy muy amiga y salimos a cenar, me dice, hija, no vayas a querer nombrarme en ningún lado porque arruinás a la gente. Pero... No me defiendas con nada, te dijo Babi. No vengas a decirme algo. A ver, fue nada, modo gracioso. Para empezar la nota. La que te dio el pie fue Tamara en ese momento.
Tamara fue la que dijo, bueno, vos trabajaste, vos la pasaste bueno, bien. Porque ella también vio que había, por ejemplo, con ella Fernanda una relación, fue testigo, de hecho, la consolaba cuando Fernanda se peleaba con el padre y venía a querer reconciliarse y la buscaba a la hija, y después de repente escuchar que el padre, que las barbaridades que dijo Fernanda que sucedían, y obviamente... Bueno, Tamara dijo que sí, Pettinato va a tomar acciones legales contra Fernanda Iglesias. Sí, eso lo sé, bueno, porque después hablé con Tamara y obviamente, no, después, a ver, creo que le estaba por firmar con una radio y quedó todo en stand-by, eso después te perjudica en el trabajo, entonces si vos tenés limpia tu conciencia y y querés que se limpie tu imagen, tenés que ir a la justicia, por eso se lo dije a Fernanda, si lo podés contar en televisión, adelante de Ángel y la Angelita, lo podés contar en la justicia. Igual sí, insisto con esto, digamos, yo no niego que haya denuncias falsas, hablamos de el caso de Rago, de Axel también, que tuvo una denuncia y la justicia les dio la razón. No niego que las que existan, pero también es verdad que es un proceso muy largo, muy doloroso y muy difícil de probar un abuso que ocurre en lugares privados. Pero es doloroso para ir a la justicia y no es doloroso para contarlo a la tele, eso es lo que no entiendo. El intento lo puedes hacer, digamos. Yo creo que lo que va a decir, bueno, lo puedes hacer. La justicia te va a acompañar más que tus amigas panelistas, te aviso. La justicia te va a contener más que las tus compañeras. Gracias a dos, ahora tenemos una oficina de violencia doméstica donde se puede ir a denunciar y donde trabajan muy bien, pero igual el proceso es muy complicado. Sí, no es simple. No es fácil, y es verdad que cuando una mujer vuelve a hablar se revictimiza y toda esa situación. Bueno, pero antes que la tele también se revictimiza. Pero la tele también se revictimiza. Sí, seguro. Sí, volver a hablar de las situaciones. Obviamente. Pero en el caso de Fernanda, Fernando lo contó porque vos le dijiste, vos fuiste a la novia, entonces ella dijo, no, a mí me puede decir, no soy la novia, no quiero hablar más. Porque le hace mal, porque se revictimiza y sin embargo eligió contarlo. Por eso digo, la misma forma que eligió contarlo como lo contó, me parece a mí, ¿no? Que debería hacerlo la justicia. Igual, ¿ustedes tenían algún tema anterior con Iglesias? Sí. Se notó porque desde que... Sí, ¿no? Ella me tiene atragantada a mí y te explico desde qué día. A ver. Es lo que yo creo, ¿no? En Twitter, cuando fue allá 2019 el tema del aborto, no la segunda vuelta del aborto, sino la primera de aborto, ella me empieza a bardear en Twitter haciéndose como la feminista empoderada. Y yo le digo, callate, que a vos tu marido, que te lo denunciaste por golpes y te golpeaba, ahora volviste y te casaste. Pablo. Y ella quedó como trin ahí media. Yo porque ella me ¿te apuró? No, me ponía un tweet, no me acuerdo bien cómo era, ¿entendés? Por mi postura. Entonces yo le digo, vos no te hagas la empoderada porque fuiste a denunciarlo por golpes y ahora te casás con el tipo que denunciaste por golpe. Entonces, pará. O sea, ¿cuál es tu feminismo? Tu feminismo, tu real postura. Y ahí yo sé que me tiene atragantada. Y ahí, pero después, no te respondió a lo largo, más. Desde el 19 no. se habrán vuelto a encontrar alguna que otra vez. Supongo vos solís ir bastante a la... No la recuerdo, no tengo la agenda las veces que vi a Fernanda Iglesias, no lo sé. Digo, porque llamaba la atención, había como, se notaba una tensión viendo no te recuerdo ahí. A ver, para mí, como dicen los chicos, olvidado, o sea, tweet olvidado. Sí, yo fui al programa, o sea, ningún problema, me sometí a la inquisición de ¿con qué plata viajaste? Yo no puedo viajar. Bueno, flaca, no sé, revisa tu economía, contratate a alguien que te ayude con la contabilidad para poder viajar, o sea, no denunciame si pensás que viajé con plata ilícita. Pero era ella la que estaba enfurecida conmigo, yo en ningún momento ni le hablé mal ni nada. Volviendo a un tema que hablamos antes, en virtud de otro tema, como pusiste el caso de Biasotti, que vos sos amiga de él, ¿estás en contacto con él? Me escribió recién. Bueno, él quedó limpio de culpa y cargo. ¿Tiene relación? Por supuesto, no tiene ninguna relación con Ana, con su hija. No, él no, ella no quieren. No quiere. ¿Él quiere? Sí, qué quiere. Pena. Él quiere, sí. Requiere, siempre quiso. A pesar de todo lo que pasó en la justicia y las cosas que dijo Ana públicamente de él. No le importa. Yo estuve en lo que fue cuando le dieron cuando lo absolvieron, estuve ahí cubriéndolo y me acuerdo que Biasotti me decía que él lo que quería era recuperar el vínculo con su hija. Sí. Pero Andrea y Ana siguen ellas con la versión de que fue abusada. Sí, no, no él nunca a ver, está dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva, obviamente con la hija, porque entiende que no es culpa de la hija lo que sucedió. No es que la hija, ¿entendés?, lo denunció o hizo lo que hizo porque, primero porque no sucedió,
sino porque estaba llevada por la madre. Que la, y de última es la hija. Llegó el caso de si a uno le va a perdonar algo, no le, es a un hijo. A ver, porque uno podría estar enojado, porque le cagaron la vida, ¿entendés? Fueron más de 20 años con esta situación, en todos los medios, exponiéndolo. Él también tiene familia, tiene otra hija, tiene su laburo, es horrible. Pero no hace un mea culpa de alguna situación que tal vez la hija la tomó de otra manera, siendo menor, que viste, ves desde otro lugar las cosas. No, y yo siempre cuento la anécdota de cuando yo salía con él, que en ese momento a mí me pareció como... Dije, ¿qué? Claro, como que no me entraba en la cabeza, que una vez lo llamé y él los fines de semana se iba a Pilar con ella, porque yo nunca la conocía a ella. Él, cuando estaba con ella, estaba con su hija. Y hablamos por teléfono y me dice, no, estoy acá con Anita, estoy esperando que venga mi hermana y la empleada porque yo no la baño. Le digo, ¿cómo que no la bañas? No, porque tengo miedo que se malinterprete. Venir, no quiero tener ningún problema de este tipo, entonces espero a que venga mi hermana. Y Piazzotti también pensó en denunciar a Susana Jiménez por esta situación. ¿No la denunció? ¿No hay juicio con Susana? ¿Viste? Él viene del programa de Masoco, ¿viste? Andrea, ¿sabes qué dijo Andrea del Boca sobre Piazzotti? Que es un denunciante serial. Que presentaba constantemente denuncias sobre la gente que lo nombraba después de lo que le pasó con Susana Jiménez. Y sí. Porque la figura de Susana Jiménez, cuando dijo públicamente... Bueno, todo el mundo está en su derecho, digamos, si vos te sentís agravado. Susana, yo me acuerdo del programa. Fue tremendo. Habló, obviamente se solidarizó con Andrea, quien conocí hace muchos años. Bueno, siguiendo lo que Andrea había contado, lo que pasa es que una vez que Andrea cuenta su experiencia, su historia, lo que cuenta en el programa de Susana, Susana adjetiva. Y dice, ay, qué tipo de hijo de perro. Hay que matarlo. Y ahí es cuando él le hace un juicio. Porque una cosa es hacer una nota y ser objetivo y otra cosa es tomar postura. Entonces me parece que eso es lo que... Para empatizar con su invitada, como que echó al fuego Susana. Que no lo habrá hecho a propósito, pero bueno. Susana. Pero recordemos que también había sido muy fuerte cuando salió la propia Anita Chiara en sus redes sociales a hablar y después dio una entrevista. No, una entrevista a caras. Claro, pero ella salió a contar su propia historia. Vos decís, soy una chica de 18 años que recién podía salir a hablar porque antes era menor y ella decidió salir a acusar a su papá. Está bien, vos decís, bueno, las pericias dijeron que ella, bueno, nosotros vimos esa imagen y la verdad que todos nos conmovimos con la, con la historia. Por eso, a ver, lo que hizo Ricardo fue esperar a la justicia. Claro. Ahora, Amalia, esa escena de la cama entonces que cuenta que ella era chiquita. No, porque supuestamente estaba yo que no la conocía. Claro. Y tuvieron que salir a decir que yo no la conocía. Claro. Pues que se querían comer otro juicio más. No, se hablaba de otra mujer y muchos pensaron que era vos. Mentira. Ellas salieron a dar a entender, como fui la única que lo salió a defender y a exponer las mentiras de estas dos personas, entonces daban a entender que era yo. Yo no la conocí, no la vi en mi vida. Cuando nosotros estábamos juntos no estaba con ella. Ella la veía, creo que era un fin de semana por medio, y el fin de semana estaba con la hija, no nos veíamos. Y vos cuando pasa, digamos, también, ahora te escucho, y bueno, son muchos años, y también has tenido pocas parejas, por ejemplo, públicas, pero todas como fuertes. Pienso en Luciana Salazar, obviamente el logro ya sabemos, pero bueno, es el padre de tu hija. Pero escúchame, estuve en el casamiento de Babi, estuve hablando con Martín, con su mujer. Ah, sí, te vimos, es verdad. Te vimos. Íntima con Lulú. No, me parece, no, a ver, de hecho se lo presenté a mi marido, a Martín, porque mi marido es una persona que le gusta mucho la política y lo escucha mucho a Martín y se lo dijo. ¿Quedó bien la relación? Sí. Martín. Sí, chicos, yo soy una persona, aunque no parezca sana emocionalmente. ¿Cuánto tiempo saliste con Redrado? Creo que 9 meses. Ah, un tiempo. ¿Y la padeciste a Salazar en esa época? Sí. Yo creo que ella me padeció a mí, porque la que no lo tiene resuelto es ella, imagínate. Te estoy contando que lo veo en una fiesta a Martín, que me acerco, que saluda a su mujer, que es un encanto, que se lo presento a mi marido, que nos hicimos chistes. O sea, le pregunté por su mamá, que es un amor que hace, bueno, desde ese momento que no la veo, nada. El tema fundamental vos fue que te llevaste bien con los chicos, con los hijos de él. Ese fue como un... Con los hijos, con su madre, con su ex mujer, con todo. Había que llevarse bien con Ivana. Porque Ivana era malísima. Ivana Pajés era malísima. Andaba armada. Como preciosa. Andaba malísima. ¿No pasó, Amalia, que también que contaron que te quiso cambiar un poco el look, que para verlo a él vos tenías que ir en tacos, en vestidos ajustados? ¿No pasaba eso? Yo no sé quién lo contó. Creo que fue Janina. Ah, no, puede ser. Yo estaba muy flaca, pero porque yo venía de una separación y me había...
Entonces, se separa, ¿viste cuando te separás o engordás o adelgazás? Yo adelgazo. Bueno, pero Gianni compartía con vos y con él, ahora estoy haciendo memoria. Sí, no, no, a ver, tampoco voy a contar lo que hacíamos en la intimidad. Con no, él. La intimidad no estoy preguntando, por no, favor. No, por favor. Estoy preguntando el look. Con ese casquito divino que tenías en la cabeza. Estoy preguntando el look, porque le pasa a Lulu Sanguinetti que le pone vestidos o le compra vestidos que usa Luciana. Está cambiada igual, Lulu. Yo que la última que la vi, el casamiento de Gaby. No, y no está tan Luciana. No, no, no. Una espléndida, chicos, por favor. Es hermosa. Pero bueno, espléndida. Pero Amalia, recién decías que Luciana no lo soltaba a Redrado, pero la verdad Redrado no la soltó a ella mucho tiempo también. Iban y volvían todo el tiempo. Siguieron en el litigio. No, él me pregunta si yo la padecía a ella. Yo le digo, no, la que no lo soltó y no me padeció fue ella a mí. No, yo le preguntaba si la padecía porque como ella estaba tan, justamente estaban esas idas y vueltas, es como que ella metía presión todo el tiempo. Estaría ahí queriendo separar. Cuando yo vi que la situación no era acorde a mi... A ver, yo soy como muy normal, ¿entendés? Cuando veo que a lo mejor él... Que quizás, no es sano. No, no conmigo, porque conmigo era demasiado sano. A lo mejor eso es lo que no te gusta. Por eso es demasiado sano. Vos lo dejaste a él, digamos, vos lo plantaste a él. No, no, fue como mutuo, porque yo, a ver, también no soy boluda. Pero él volvió con Luciana después. Por eso, yo veía como... Que estaba resuelto. Que no estaba resuelto, entonces yo... Que no estaba libre realmente. Y además tampoco, ni yo no estaba enamorada, que proyectaba con él una familia, un casamiento. Dijo, no, para nada, la pasábamos bien, nos llevábamos bien. Bien en todo sentido, compartíamos cena, con su familia bien, o sea, nada, era una relación. Y era un momento linda. Que vos justo habías terminado, estabas estudiando periodismo y tal vez empezaba como tu parte de la política, empezó un poco ahí. En yo esa trabajaba relación. Con Chiche en ese momento. Otro capítulo. ¿Cuántos años tiene la televisión? Algún día escribí un libro porque tengo 8 vidas. Empezá ahora. Bueno, fue en una nota que lo conociste. Sí, yo laburaba con Chiche en campaña, que fue cuando ganó Macri de presidente. Y venían todos los políticos, porque era en Canal 26 y venían todos, Scioli, bueno. Macri, Karina, la mujer de Scioli, el de los bigotes, no me sale el nombre. Todos pasaban por ahí. Entonces, bueno, ahí me fui como metiendo y estaba con él. Y te atrajo ahí la política. Y me atrajo, sí. Y él estaba con Massa en ese momento. Él estaba con Massa. Y lo que decíamos un poco, que vos, como tuviste buen vínculo con los hijos, eso fue algo que Luciana no... No puedo hacer. Creo que es contemporáneo. Pero ahora, tu romance con el 666, cuando ella da esa nota en Gente que cuenta que los hijos la pero tenían agendada como el 666. El diablo, no es que el diablo. Yo planifiqué, voy a llevar bien con los hijos porque ella se lleva mal, voy a hacer una estrategia para... No, los vi un día en la casa, los conocí. Y yo, como soy bastante normal, no digo que los otros no sean, pero yo hasta a veces soy tan aburrida de lo normal. Nada. Se creó un vínculo y ¿qué hacerán dos chicos? Me van a poner a pelar. A veces pasa que pibes. La primera mujer después de la mujer del eso padre era que se llevan peor. Ahí hubo problemas de fechas eras, claro, y los chicos segunda. Eran mucho más chiquititos, más celosos del padre. Él no se separó de Pajés por vos, pero tal vez se separó por Luciana. Amalia, ¿qué opinión te da una Luciana que le exige a Redrado que se haga cargo también de su hija? Es que no sé cuál es el arreglo que ellos tienen con la hija. Claro. Igual es raro lo de la I, ¿eh? Tenés que decir, con ese ojo imparcial que tenés, es raro toda esa vuelta de que él le haya firmado algo para... Eso, contrato. No, algo no sabemos de ese capítulo. No, Amalia lo debe saber. Amalia lo debe saber. No, de lo de la hija, no, la verdad que no sé, no. Él dice que es la hija de él, por supuesto, él la reconoce como su hija. En papeles, ¿no? Sí, en lo moral. Digo, en lo moral. Sí. En hacerse cargo hasta cierta edad. Si supiese algo, te lo digo. Él supuestamente lo que firma es como ella quería ser mamá y él ya no quería tener más hijos porque sus hijos no querían hermanitos, entonces dice, bueno, yo me voy a hacer cargo económicamente hasta los 18 años, pero la hija va a ser, o hijo, va a ser tuyo solo. Sí. Eso es lo que él habría acordado y por eso es que Luciana todo el tiempo le reclama una manutención, que es lo que firmó. Hay acuerdo. Igual así es extraño. ¿No? Ella ya recibió una compensación. Tampoco lo sabe, pero es rarísimo. Tenés 18 teorías como nosotros sobre el asunto, porque es rarísimo. Quería saber cómo es tu relación hoy con el logro. ¿Hay relación con el logro, con el padre de tu hija? No, pero no porque yo tenga algún tipo de enemistad con él. No. Yo, a ver... Me llevo bien con su mujer. No. Parece ridículo, pero me llevo muy bien con su mujer y con su familia. Bueno, porque en el 15 de Amalia él no estuvo. Sí, estuvo la mujer de Uma, perdón. Sí estuvo la mujer actual. A ver, pero no estuvo él. Que el otro día, no sé quién me mandó un video que él estuvo en un programa de tele diciendo no, porque Amalia no me quiso. Yo te juro. Vos le invitaste. Que yo hice todo lo posible con Leo, con mi marido. Hicimos todo lo posible para que ella lo invite hasta el último día. Ella no quiso, la nena. Ella no quiso. ¿Por qué? ¿Qué te decía?
quería? ¿Por qué no lo quería invitar? Mirá, no lo quería tener son ahí. Cuestiones privadas sí, entre ella y el obviamente. Padre que no las puedo contar. Sí. Pero yo no te puedo explicar todo lo que hicimos. Me acuerdo no, pero digo, era una pelea del momento. Entonces, viste, como son los chicos de 15 años. Obviamente, una pelea del momento. Se encapricha, no quiero que venga. O algo de que viene arrastrando de hace algo mucho. Que se viene arrastrando. Te repito, no voy a contar porque es un problema de la intimidad entre ella y su padre. Y es una menor. Pero nosotros hicimos, me acuerdo, puntual, estábamos de vacaciones en Punta del Este, le dijimos, Uma, lo dejamos a Roque con los abuelos, queremos ir a tomar un café con vos, hasta me acuerdo en el lugar, ahí en la barra, nos sentamos al café y Leo le dice, mira, Uma, en realidad hicimos esta parodia venir acá porque queremos hablar de tus 15, del tema de tu papá, ¿querés que yo hable? Le dice Leo, porque si iba yo, obviamente yo siempre soy la mala, la que, ¿querés que lo llame yo a tu papá? ¿Querés que intervenga yo, que me junte con tu papá? Que... Bueno, lo voy a pensar, que sí, que no. Después parece que Uma le tiró la propuesta de que si se quería juntar Leo con él y él parece que el padre no quiso. Ah, bueno, está claro. Nada, pero nosotros hasta el último día fue tema entre la familia, fue tema todos los días para que ella invite a su padre y ella no quiso. Pero fue un padre presente el logro, porque me parece que aparte de ahí, ¿no? Creo que el padre, la figura de papá, es una figura de y papá. Y esos son temas de Uma y él que tienen que resolver. Pero tenían un vínculo. Yo recuerdo hasta hace unos años tenían. La nena como viajaba. Vos la, sí, iba, pero después la nena crece y tiene su propia personalidad, sus propios sentimientos. Y a ver, creo que ayer se escribió Uma con la mujer de él para ver a su hermanita, que la vio. Porque al cumpleaños viene la esposa de Cristian con el hijo y la hermanita nueva, porque tienen dos hijos con Jimena. Y toda la familia, la abuela, los primos, todos, vinieron todos, no faltó ninguno. La abuela era la que hacía las milanesas a Banucci. Los ravioles. Los ravioles a Banucci. Es más, cerraron la pista porque eran las 5 de la mañana. Hace muchos años trabajamos de esto. ¡Banucci, otro capítulo! ¡Me había olvidado! No le quiero dar el tema a Banucci porque... ¡Me lo había olvidado, Amalia! ¡Me había olvidado! Bien, chicos. Ay, la foto de mostrando el anillo, después se lo tuvo que meter por... Bueno. Tremendo, chicos. Pero bueno, decías, perdón, te interrumpimos. No, que la familia de él disfrutó el cumpleaños un montón, se quedaron, fueron los últimos en irse. O sea, terminó la música y seguían bailando. O sea, hay una buena relación, eso crees. Los Fabiani son jodones. Sí, les gusta la joda. Bueno, a ver, a los Fabiani le gusta la joda. Nada, bueno, no le dicen el ogro porque sí, algo debe tener ese hombre. A ver, ya no sé cómo decírselo porque él sigue diciendo que soy yo la que no lo quiso invitar. Y yo... Pero en serio que no lo quiero defender porque él ahora es técnico de Riestra. De Riestra. No, Deportivo Riestra. Sí, ya se rodí. Pero porque, digo, ¿de verdad la nota es nueva? Porque no creo que en una nota de Riestra le hayan preguntado a Logro Fabiani por cosas. Ay, no sé, alguien me la mandó. Digo, pero ahora, en el ¿viste, verano. Viste, un paso por River breve, pero digo, yo viste, pobre pibe, la capaz que no dijo buscar. Nada. No, dijo eso, como que fui yo. Y yo te juro que no sé cómo explicarle que yo no fui. Igual que... en ese momento es como que él, quizás involuntariamente, pero terminó exponiendo a la nena con un posteo. Porque si él no lo exponía en un posteo, nadie quizás... se enteraba. O nos enterábamos después. Bueno, pero a ver... Sí, ese, o nadie se enteraba. Yo entiendo su dolor, porque es horrible que te pase, pero lo tiene que resolver él con ella. Yo no la puedo obligar. ¿Y ella es brava? ¿Qué heredó de él? ¿Y qué heredó de él y qué heredó de carácter vos? De él. Bueno, vos tampoco sos ahora es esta, yo le digo que está acomodando el... Cuando estás de viaje, los horarios, ¿cómo es? El jet lag. Pero de la noche, porque la niña durante 2 meses de vacaciones vivió de noche y durmió de día. Bueno, salió la madre. Entonces, es la edad, chico. Vos sos chico. Si te contamos del ogro Fabián, bueno, a los dos salió. Nos podemos quedar cero. Yo me acuesto temprano, o sea. Divina. Ella tiene 200.000 amigos, le encanta. Hermoso. Todas las noches tiene un evento diferente. Ahora, por suerte, empezó la escuela y se le acabaron los eventos, pero bueno. Linda etapa igual. Es él. Yo le digo, querida, ¿te guste o no? Sos igual a tu papá. Dios nos proteja. Porque a mí no saliste. Y el pequeño Roque, tiene cara de bravo el pequeño Roque. Es un demonio. Igual al padre, el demonio. Igual al padre, pero cara de bravísimo tiene. Roque es un demonio. ¿Y Leo, tu marido, bien? ¿La relación está bien? ¿Él sentó cabeza después de lo de Paulina? Sí. No, fue. No, bueno, pero el Pau, ¿quién no se acuerda de Paulina? No, pero escucha. Acá somos amor de la democracia. No sé, yo digo que sí, qué sé yo. Pero vos tampoco, pero vos lo sos celosa de estarle atrás. No, no me importa un bledo, ni su teléfono, ni qué hace, y cuando sale. ¿Sabés la clave? Sí. Ah, sabés la clave. No, perdonás una infidelidad. Sé la clave de los mails, todo, pero porque hacemos cosas, a ver, a veces le está haciendo cosas, me dice, atendeme el teléfono, contestale a tal, mandame tal mail. Pero hay personas para las que la infidelidad no es un tema. En el caso tuyo no es un tema. Para mí no es un tema. Nunca lo fue, nunca nos peleamos. Y aparte es un tipo que hay... ¿Sabes por qué? Por lo único que nos peleamos con él, porque no nos peleamos por nada, por la limpieza.
¿Qué es un depelotado? No. Ah, vos. Él es un loco de la limpieza. Ah, por eso no. Él es un obsesivo de la limpieza. Un obsesivo. Y yo soy normal, no soy de eso. No sos despelotada, pero tampoco estás en el detalle de pasar el dedo arriba de la cosa. Pon esa. Yo sé que soy un rompehuevo. Pero ¿por qué no pones? ¿Qué vas a pedir, Adrián? La torta, como Roque quiere agarrar el merengue, porque lo pinta de cuerpo entero lo que es el niño. Míralo ahí. Quiere que es su cumpleaños. Divino, precioso. Y te iba a decir, él, tu marido. Evidentemente ha cumplido. Ayer maté un mosquito en el auto porque estoy obsesionada con el tema del dengue. Sangre no, le dejaste la sangre. Dejé, claro. Ah, no sabes. No, Amalia, eso no sea. No. ¿Cómo lo mataron? ¿Es de los que se quejan nada más o de los que limpia? Porque si es de los que limpia, bien, limpia. Todo, limpia. Sí. Todo. Pero que limpia. No, tiene un todo. Aparte, yo le saco escondidas fotos y se las mando a mis amigas. Limpiando, arrolló, limpiando la escalera. Y te dice, limpiando las arañas. Pasando el secador en la porque no en la pileta salimos un domingo, bueno, salimos a tomar sol, ¿para qué? Él sale con el balde, el secador, el sif, no sé qué. No, por eso tiene un toque. Y entonces estás tomando sol y te está pasando el secador. Pero ha sido una figura paterna para Uma. Insoportable. ¿Ha sido figura paterna para Uma? Sí. Eso digo, eso también se valora mucho. Bueno, ella siempre lo carga, dice, vos sos mi padrastro, pero sí. A ver, y los choques que Uma tiene con él son porque él es el que le pone los límites, porque claro, si es por mí, yo no la puedo retar, no le puedo nada. ¿Qué querés? Voy, lo que me pidan, yo se los doy a mis dos hijos. Y él es el que pone los límites y es el malo. Acá no salí. Pero esa cosa que te persiga con la franela. Cuando Uma hizo una fiesta clandestina y nos franelero. Enteramos. Ah, hizo la fiesta clandestina. ¿Te calentaste? ¿Te enojaste? No, yo no, pero él, a ver. ¿Quién descubre la fiesta clandestina? ¿El loco por la limpieza? Oh, claro. Encuentra la huella. Que había rastros. Esto no estaba acá. Acá la mancha. Las huellas. Gente con COVID. Claro. ¿Qué dijo? Así que, ¿y qué? ¿Te persigue con el blend? ¡Qué pesado! No le teníamos el lado. No le teníamos el lado. Este programa es muy raro, Amalia Granata, porque te vamos a entrar, en este momento está entrando una torta. Con tu cumpleaños. Sí, para que veas que es clarísimo. Este programa da para todos. Y agradecerte que hayas venido. Y ahí trae la torta de la Gustavo. Para que no sé si la soplaste Benita hoy. Anoche. Gracias a la Fabia. Tres. Granata. Que no limpie tanto, que no limpie, que limpie menos. La pasamos muy bien. ¿Vos la pasaste bien? Sí. Esperemos que no haberte traído para que quedaron tema Banucci, ¿qué otro que tema? Sí, pero no, ¿viste? No, porque pobre Banucci recién se igual para. Otro día vuelvo. Otro día volvés, estás bueno, que se repita más seguido, que nunca había me queda venido. Capítulo 1. Dos horas antes salí por pero la pasaste bien, la pasaste bien. Yo sí. ¿Viste lo que somos? Flores y torta, porque la torta también la ponemos. Gracias, Eva. Gracias. Chao. Bueno, ahí estuvimos con todos los temas. La pasó bárbaro, chicos. La paseamos por todas las temas. Y este la banca. No tiene mejor cosa decirte Paulina en el medio. Bueno, yo hablaré todo. Por favor, México. Ahora, te digo una cosa. Este es un programa que los invitados vienen y la pasan bien. ¿Vieron la diferencia? Es una cosa bastante. Es que entra como un 15. Ella quería playarse contra Banucci. Sí, no. Sí, vamos a cuidar a Banucci que acaba de llegar del país, no queremos arruinar la visita. Aparte, nos dio una nota esta mañana, no estábamos solos, estábamos con otros colegas ahí en esa isla, pero nosotros la pasamos primero, o sea que vale. Doble. Nosotros contamos la primicia. Adri, ¿sabes qué pasó? Hoy no hablamos nada entre vosotros. ¿Qué pasa? Estamos como. ¿Por qué están a ciegas? ¿Vinieron con dos autos? No, porque no, yo subí al auto y tenía sueño. No me habla, tiene sueño y no me habla. No, pero cuando te habla, te quejas. Él estaba en modo Payares. Hablaba. ¿Qué pasaba? La serie que vio, que me fue al teatro. Los temas, fui al teatro. Estaba así. Te iba a contar cosas y otras cosas que me pasaron el fin de semana. Ay, contala. ¿Qué pasó, Rodri? ¿Qué pasó? Déjame meter enseguida. Contanos algo. ¿Por qué cuando pasa algo, Adri? Estoy con una... Y empezamos a debatir posibles escenarios de un mismo tema. Sí. No llegamos a nada. A nada. Pero si es posible ese escenario... ¿Se puede contar? No. Elucubraciones. No, todas elucubraciones. Bueno, vamos a buscar a Banucci. Sí, porque aparte esa cabecita, ¿no? Nos paró. Esta cabecita no descansa. Ya el fin de semana aproveché para pensar cosas. Bueno, Banucci, primera parte, recién llegada. Bienvenida a Argentina. Estoy tan contenta de estar acá. Contenta de verlos solas a todos. Bueno, ¿viniste sola? ¿Viniste con la familia? Lamentablemente mis hijitos no me pudieron acompañar en este viaje por un tema de permisos igual. Pero vengo a ver a mi familia y vengo también por trabajo, así que vamos a ver qué pasa. ¿Tienes ganas de volver a instalarte en Argentina?
Me encantaría, la verdad que es un gran sueño que tengo. Pero bueno, hay muchas cosas también para rearmar, ¿no? Cuando ya tenés la vida armada ya, los nenes, el colegio. Pero es una idea que estamos contemplando con mi familia. Aparte, para poder estar de vuelta en mi país y que mis hijos conozcan el Obelisco, Teatro Colón, por lo menos algo. Pero sí, es una idea, la verdad que estoy muy contenta. ¿Ya venís de modelo a conducir un programa? ¿Seguís con lo gastronómico? Obviamente que sigo con lo gastronómico, es a lo que me dedico. Hay muchas cosas nuevas que están viniendo. Y vine precisamente para ver a mi familia, por supuesto, que es lo número uno. Para ver a todas mis amistades. Y tengo un par de propuestas acerca de cooking shows. So, vengo a escuchar, a ver qué pasa. Ojalá, para mí sería un placer. Me parece dejar algo que hiciste en las redes sociales. Nos centramos en la situación que estuviste atravesando con el papá de tus chicos. ¿Cómo está toda esa situación? Bueno, la verdad es que cuando uno prioriza a los hijos, ¿no es cierto? Tratamos de ser civiles, ¿no es cierto? Pero la verdad es que yo dejo el pasado en el pasado y trato de mirar para adelante, pero por el bien de mis hijos. Ahora está todo tranquilo porque lo que había pasado que tu expareja se había llevado a tu hijo. No. Eso fue tremendo, es algo tremendo. Pero también hay que entender que hay una enfermedad, ¿no es cierto? Y también no quiero que mis hijos vean, ¿no es cierto?, de parte mía como madre quizás, que no entiendo. Por supuesto que fue tremendo, no sé cómo explicártelo, pero no quiero que mis hijos en el día de mañana me resientan quizás por llevarme muy mal, ¿no es cierto? Y aparte la relación que tenemos es pura y exclusivamente parenting, que es acerca de los chicos y muy respetuosa, o por lo menos de mi parte muy respetuosa. ¿Tuviste el apoyo de mucha gente de acá, que te quiere de tantos años? No, la verdad eso es algo que quiero decirle a toda la Argentina, a todas las mujeres, a todos los periodistas, que si no hubiesen sido por ustedes, hay muchas personas que no tienen esa fuerza quizás de tener esos contactos y de decir, bueno, no sé, te podrían ayudar, ¿no es cierto?, difundiendo. Y la verdad que si no hubiese sido por todos ustedes, chicos, y por la difusión que tenemos y la fuerza que tenemos, no hubiese sido tan fácil para mí, hubiese sufrido muchísimo. Así que estoy eternamente agradecida a mi país, a mi familia que me acompañó minuto a minuto, pues la verdad que la pasé re mal. Y a Adri en especial, de verdad, a todos los periodistas, pues la verdad que actuaron de muy buena fe y me ayudaron a recuperar a mis hijos más rápido. Así que estoy eternamente agradecida. Y sinceramente, de todas las cosas o experiencias que pude haber vivido en mi vida, fue la más difícil de todas. Y lo peor de todo es que sé que hay mujeres que no tienen esa fuerza o esos contactos. Y no me quiero imaginar, ni siquiera lo quiero pensar. Lo más duro que te puede pasar es que te toquen un hijo. O sea, en especial para mí porque estoy muy apegada a ellos, o sea. ¿Los chicos están bien después de haber vivido esta situación? Sí, mis hijos están muy bien. Gracias a Dios, Diana y Napoleón están con mamá, están felices. Estamos todos los días tratando de hacer programas, tratando también de que ellos también procesen un poquito, ¿no es cierto?, lo que sucedió y que entiendan que es lo que hay. Pero vamos a tratar de llevarlo como equipo de la mejor manera posible para que nada sea traumático, porque la verdad, a mí no me interesan esas cosas. A mí me interesa que mis hijos crezcan felices. Se habló de un cachetazo y de una situación que te tuviste también que atravesar en ese momento, de estar... ¡Tremendo, dude! Estuve en una cárcel. A ver si la entendés. ¡Fue tremenda! Fue una experiencia que te juro que primero no paraba de llorar. Y te quedás choqueado. O sea, yo me quedé choqueada. Porque cuando tenés que entender que cuando hay quizás bipolaridad en ese nivel y cuando se te salta el trigger, yo no puedo entender lo que estás haciendo. Aparte no hay cómo frenar si no hay medicación. Entonces fue muy fuerte para mí. O sea, no, nunca me lo hubiese esperado tampoco. O sea, jamás en mi vida me imaginé estar pasando una noche, que fueron más, poquitito más de horas también, en una cárcel. Lo único que hice, aparte les cuento, creo que me llamaron la llorona. Lo único que hacía era llorar, porque no entendía nada aparte. O sea, no entendía qué estaba pasando. What's going on, you know? Por suerte después las cosas se revirtieron, porque me dieron la oportunidad de poder mostrar una realidad que obviamente que no la hubiese mostrado nunca, pero lamentablemente me pusieron en esa posición. Y bueno, y ahí el juez se dio cuenta, retiró todos los cargos y,
Y bueno, y se ocuparon de él un poquito, ¿no? Este, que tiene sus situaciones. ¿No hay vínculo de ningún tipo ahora? ¿Solo a través de abogados? Yo estoy feliz que estoy libre, Guy. Yo me digo, ¿y? Yo no quiero saber más nada, ¿ok? ¿No querés novio? ¿No querés nada? Pará. A mí no me gusta el tema del label, ¿viste? Cuando le pones el nombre. Rótulo. Está muy moderna. Es como... La nueva generación viene así, ¿viste? No hay que ponerle rótulo. Estoy un poco como así, como que me quiero divertir. Vengo de pasarla como el culo, man. Te juro, boludo. O sea que nos vas a dar noticias estos días en Buenos Aires. No, pero aparte vengo con una gana de... Estoy alocada, descocada. Bueno, también, si lo puede permitir, si sí, la pasó horrible. Qué bueno verla contenta, ¿no? Está contenta, bueno, aparte de lo que ha pasado, obviamente, con Matías Garfunkel, que no puede venir al país, porque si Matías Garfunkel llega a la Argentina quedaría detenido, porque tiene varias causas entre ellas por contrabando, distintas situaciones, y los hijos no han podido acompañarla por un tema de permisos. Todavía necesitan el permiso del padre. Ella tiene acá también un tema familiar que tiene que atender, que tiene que ver con salud de uno de sus familiares, así que está atenta a esa situación. Y bueno, la verdad que le agradecemos mucho porque hemos estado hablando con ella a lo largo de este tiempo mucho. Y bueno, en algunos momentos la hemos escuchado absolutamente quebrada. Recordemos vos decías recién que cuando ella habla... Bueno, ella se quiebra. Cuando estuvo hablando al principio de la nota del tema de los hijos y demás, la voz le tiembla. Está realmente que es un tema que la moviliza. Donde, recordemos que ella estaba... Los hijos estaban prácticamente secuestrados, virtualmente secuestrados por el padre. Ella temía que se los llevara del país en aquel momento a Israel para no verlos nunca más. Y estuvo muy cerca de pasar eso. Sobre todo con Napoleón, con el varón que el papá se lo quería llevar definitivamente con él. Aparte, imagínate lo que es estar en un país que no es el tuyo, ya empezando por esa situación, y que terminar en una cárcel. Con el poder que tenía Garfunkel y con el poder que tiene, ¿no? Sí. Y aparte, obviamente, con las leyes americanas que son distintas. El padre se lo puede llevar sin la autorización de la mamá, por ejemplo. Bueno, ahora llega acá, dijo que tiene propuestas laborales, inclusive para algún ciclo de cocina. Porque ella se dedicaba... Cookie show, dijo. Se dedicaba a eso. Porque ella habla un poquito de inglés. Quedó. Está muy anglosajona. A mitad de camino. Ella tiene varios restaurantes veganos, vamos a decirlo. Porque ya después de lo que le pasó, que fue de público conocimiento y demás, trató de revertir toda esa situación. Yo he hablado mucho con ella de este tema. Entonces empezó a hacer, además de hacerse vegana, a colaborar con fundaciones y hacer un montón de trabajo. Un montón de trabajo con respecto a eso. Era como para sacar algo positivo de eso feo que había salido en su momento. Y te agradeció especialmente, Adri. Sí, dijo Adri. Nos conocemos hace muchísimos años con Victoria. Muchísimos años. Yo era administrador de teatro cuando ella era... Te quebraste. Pone mi moza, chicos. El champán la pone mi moza hace muchos años. Tenemos que decir una cosa. Ese es en el videoclub. Le dicen la pantera. Ese es en el videoclub. Viste que el videoclub es igual. Calandria, me está acordando. Basta, che, ya está. Pero los pelos, payaso. Qué pelazo, Adri. Saca mi mamá. ¿Qué hace tu mamá? Y ya usaba violeta. De Yugoslavia. En el barco. Escúchame una cosa. Abajo del barco. Recién bajó del barco. Está tentado, Adri. Déjate, yo creo que déjalo ahí. Puerto de Buenos Aires. Vanilla está viéndose esa foto. Mi viejo linda pinta. Pero ella también, una mujer hermosa. Mi vieja parece bajada recién del barco. Sí, ¿de dónde venía? Muy Leonardo Fabio. Mi hija parece una cholita. Muy Leonardo Fabio. Pero para esto blanco y negro, cuando estaba color era violeta el vestido de tu mamá. No, pero hay una persona que tiene más de 70 años. No, sí, esto. Atrás pasaba Mirta. Con 40. ¿Cómo te cuidaban la bocha? Pará, quiero aprovechar. Tenemos quedan 2 minutos. Pará. Había mala cara. Adri, bravo, chiquita. Nosotros lo pensamos cuando mostramos acá. Cuando mostramos acá la mujer que dice haber sido amante de Cristian Castro el jueves en los escandalones, imaginamos que en 24 horas el tipo se iba a separar. Nosotros le pusimos al escalón 5, que en realidad vamos a hacerlo por separado, que se llama de profesión separado. Ay, sí. Claro. Porque escuchá lo siguiente. Le arruinamos todo. El tipo realmente vive separado. Ya empieza escandalones, ya empieza otra vez. Ya suenan las canciones y se bailan después. Ya empieza escandalones, bienvenidos al show. Ya empieza escandalones. Bienvenidos al show. Escandalones.
Para bailar un poquito, que si no, sí, perdemos la costumbre. Claro. A ver, separado de Mariela. Mariela ya está acá en el país. A ver qué dijo la chica trans. En realidad el tema igual pasa más por él, que aparentemente es un celoso loco. Y que llegó a México y se puso malo y la empezó a molestar a la chica y la insultó y la chica se volvió. A la chica, a la novia. A la novia. No, a la supuesta chica con la que estuvo. No, la chica con la que estuvo con el hotel fue la que destapó el quilombo, que dijimos, está todo mal acá, este volvió a ser de las suyas. Pero después el problema es que él se pone muy celoso. El tema no es la tercera en discordia, es él. El jodido es él. Llegó con mamita y... A ver, no, salteemos lo de la chica que habla, porque no nos van a dar los tiempos, ¿no? Sí, sí, sí. Mostrame las capturas, lo nuevo. Vamos al punto ya de la separación. Las noticias. Esto es Univisión. Cristian Castro habría terminado con su novia argentina, Verónica Castro ya reaccionó, furiosa. No, ya furiosa, pues, ¿para qué me la presentás? Me ilusiona el pelo. Siguiente captura, aquí. Ah, vale. Salió a la luz el verdadero motivo de la ruptura de Cristian y Mariela. Él tuvo actitudes polémicas. También Teleshow lo puso, el 3TV ponía esto, ¿no? Él actitudes polémicas. Cristian Castro separado de Mariela. El escandaloso motivo, que él la molestaba, la maltrataba. ¿Qué dicen los mexicanos sobre esto? Acción. Cristian Castro junto a Mariela viajan a México, conocen a Verónica Castro. Verónica le dice así como, Mariela, quiero un nieto. Ahora sí, te lo confirmo, de verdad quiero un nieto. Te lo digo mirándote a la cara. Te lo digo mirándote a la cara, a tu cuerpo, a todo, me encanta, eres preciosa. Todo supuestamente iba muy bien. Cristian Castro dio un concierto junto con Yuri. Ella estaba, Mariela, en primera fila, de hecho, todo fantástico. Y hasta tenían un viaje a Las Vegas. A Las Vegas, juntos con Verónica Castro, Cristian Castro, con Mariela, todos felices. O sea, ¿y el futuro nieto? Era el amor perfecto, el futuro nieto, lo que ya venía, estaba concebido. Todo perfecto. Hasta que la prensa mexicana encuentra a Mariela sola en el aeropuerto. Y ahí justamente es donde empiezan los primeros rumores, hasta ahora nadie lo había confirmado, de un quiebre total. La especulación habla de que Mariela estaba súper feliz con Cristian. La prensa la encuentra en el aeropuerto a Mariela y pasaba esto cuando Mariela ya estaba volviendo emputecida porque él la maltrataba. Mira. ¿Cómo fue la interacción con Verónica? Con Verónica, ¿cómo te sentiste? Cuéntanos un poquito. Permiso, chicos. ¿Qué nos puedes decir? Ay, pobrecita, mira la cara. Mariela, ¿por qué no hablar de todo preguntando a la manera más respetuosa del mundo? Solo que María, ya no habla, Eva está con una amiga, que yo no sé igual por qué fue con una amiga, para mí sabía que se iba a pudrir todo. Porque fue con la amiga. Sí, por la duda. Bueno, vuelve para acá y ya está furiosa acá porque él la maltrató. Volvamos para acá, señores, ¿no? Para ver ahora qué dijo Cristian sobre los rumores. Vamos a eso. Oye, vimos a Mariela ahorita sola, la vemos como que un poco molestona. Ya sabes que sepa los rumores que habían terminado. Bueno, no, es que la verdad que... ella se tiene que ir para su país, Argentina. Ella se tiene que ir para su país. Ah, espera. ¿Quién reconoce que están separados? ¿Cuál de los dos dice que están separados? No lo dijo ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Sin vergüenza. No sé. Pero hay que preguntárselo. No, ella le escribió. Entonces, ella le escribió a Lassus. Pero le dijo, estoy separada de este choto. Lassus está con tema, el tema. Lassus la encontró. No, no, yo no quiero... Ah, porque es cordobesa. Lo que dijo es cordobesa. No, él dice, tiene que ir para la Argentina. Porque dicen que llegó a México y que él se puso malote. Y que él empezó... Ahí está con otras mujeres. Que la quería dejar encerrada en el camarín. Memes. Aquí. Esto pasa. Aquí. No, le gusta Córdoba, le gusta vivir en Miami, sabe cómo sacarse de encima un plomo. Lo tenía recortito. Él ya tiene a su madre, dice. Y sí. Para otra pelota. Mira Norma. Solo lo enganchó para hacerse conocida. Dudo que alguien flashee familia con ella. La gente contra ella. Y sigo. ¿Ah, son contra ella? Sí, se acabó el contrato. Le ponen acá. Y sigo. ¿Cómo andan los contratos con las novias? Lo que gusta mucho, le gusta mucho la... No, chicos, ¿cómo es eso? La Listo, chicos, no tengo más tiro para nada. Ay, qué feo. No, bueno, esto igual me queda más dudas que certezas, chicos. Bueno, ahora mañana se va a dilucidar todo. ¿Por qué? Con ella, chicos. ¿Por qué? Porque ella habló con Lassus. Pablo es el dueño de Córdoba, que ella es cordobesa. Lassus es el dueño de Córdoba, no hay duda. Pero que es el dueño de la separación. Sí, para brokers. No sé, bueno, mañana vamos a ver más detalles, porque este tema va a seguir. Vamos a escribir. Porque la gente está estallada con esta cuestión, porque de profesión separado. Sí. Y aparte él, bueno, falta... Siempre lo mismo. Pero acá había un amor porque se la llevó a Verónica. Es raro que... Él se la prestó a la madre, porque él pudo volver a México después de años, porque él estaba amenazado de muerte. No, ¿quién lo quería matar? Había un cartel que lo quería matar. ¿Cómo canta? Mañana lo seguimos, pero llévatelo, yo voy a explicarle a él acá. Es así, ¿no? Él fue allá.
chiquito.